Noticiasatiempo.net. Estamos aquí para celebrar la inauguración de el ecoparque del Parque Ecológico Ecometas de Esperanza. Un día como hoy, hace 15 años, Cometa de Esperanza llega al basurero y comienza una labor educativa y humanitaria en la que se enfoca principalmente en rescatar a las niñas y niños del basurero de Rafael. Llegando a la Fundación Cometa de Esperanza en lo que es el parque de Rafael, el vertedero de Rafael, con la intención de la Regional 08 dar acompañamiento, darle soporte, ver las necesidades que tienen para convertir este vertedero en lo que sería un parque ecológico. Nuestra escuela, Cometas de Esperanza, está postulando al Premio Iberoamericano de la Calidad, que ha sido galardonada con el Premio Provincial a la Calidad y también con el Gran Premio Nacional a la Calidad. Síguenos en nuestro canal de YouTube, noticiasatiempo.net.